part. So the question is, who there are the two parts. The first one is to how to contribute to the measuring tool. The measuring tool implies to know something about Golang. Basically, you prepare for Golang, right, Lee? Yeah, So, this is wrong. I'm sorry. and the second, the last part is I convince Lee to translate, to create a project to translate the measuring documentation and some sites that we have in layer 5 to Spanish. So the segment 3 will be a good starting point to start into layer 5, and we are going to translate the documentation on measuring basically, and we are going to keep an overview of how to contribute the role of the repositories we have in layer 5. So it's time to decide between the attendees which segment do you want to go, if you want to segment 2 or if you want to segment 3. Let me switch a little in Spanish. Entonces, la agenda que teníamos básicamente está dividida en 3 segmentos. El primer segmento lo acabamos de terminar, que es introducción a Service Meshes y introducción a Meshery. Si se dan cuenta, nos llevamos casi las 2 primeras horas en ese segmento. Entonces, no nos queda mucho tiempo para ir y cubrir completamente los últimos 2. Así que es tiempo de votar a cuál segmento quieren que nos vayamos. El segmento 2 lo va a dar Lee, va a seguir siendo en inglés. Y básicamente ocupamos saber Go para contribuir a código de Meshery. Y el segmento 3 es un proyecto que le propuse a Lee que empezáramos. El proyecto consiste en hacer un translate de la documentación de Meshery de inglés a español. Entonces, como acabamos de ver, la idea de COS es, pues primero, que empiecen a contribuir. Y segundo, pues que más gente en Latinoamérica nos empiece a escuchar, ¿verdad? Que empiece a contribuir. Así que pienso que la parte de Translate va a ser muy importante, primero para que todos puedan hacer sus contribuciones durante la semana y después, ya que pues el Translate es muy sencillo. Y bueno, es la razón por la que propusimos el Translate. Pero pues lo dejamos a votación del público. Si gustaría irse por el segmento 2 o el segmento 3, pues vamos a poner a votación. Creo que tenemos un empate. 3, 2, 2, 3. 3. Ok. Vamos por el segmento 3. Lee también votó. Le damos un break también a Lee. We're going to go for on segment 3, Lee. Anyway, the way to contribute to the part of measuring in Go is already translated in Spanish. I can help with that. And if any folks have a doubt on how to contribute in measuring, you can ping us via Slack in COS or via layer 5 Slack, and we are really happy to help on that translation. Great. And also, if maybe I can go a quick my part as quick as I can, and maybe Lee can do some part of segment 2. Let me put I can start. So I think that why we continue in Spanish because I feel more comfortable. I only give an overview to you in English, Lee. Yeah. Okay, so let me open my slides. And actually, Jesus, I think you can stay entirely Spanish. I should be able to keep up. Like it should. Let And me okay. You can see my screen, right? Okay, perfect. Entonces vamos a empezar. Es una presentación muy rápida. De hecho, es mucho más rápido las guías de contribución que la explicación de qué es un service mesh, porque la explicación de qué es un service mesh implica un chorro de cosas. Entonces, vamos a darle a esta parte que es cómo contribuir a la
a la traducción de español de la documentación de Meshery. Vamos a empezar con tres puntos importantes que considero sobre por qué hacer un translate de Spanish. Hay muchas comunidades que no están muy de acuerdo con las traducciones. Pues aquí en la IFI es importante como la representación. Y esos tres puntos pues, son como que importantes también para la IFI. Yo pienso que, y pensamos en la IFI, que es una excelente forma de empezar su camino a la contribución de open source. Porque, bueno, como les decía, la idea fundamental, principal de COS es que quienes asistan al evento, terminando, ya sepan cómo contribuir. Y sabemos que eso es muy difícil de lograr. Por ejemplo, si escogemos Kubernetes, a lo mejor contribuir a Kubernetes va a ser muy complicado. O contribuir a Istio, el proyecto en sí va a ser muy complicado. Porque, pues, se tienen que saber muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos algo que sabemos, que es el español. Y la mayoría creo que ya saben inglés. Entonces, hacer ese esfuerzo de hacer la traducción no va a necesitar de que sepamos muchas cosas. Y va a ser un excelente ejercicio para quienes quieran empezar a contribuir a proyectos open source y quienes quieran empezar a usar, a ser parte de Layer 5. Layer 5 es una comunidad que es muy abierta a cualquier tipo de contribuciones. O sea, se puede contribuir desde código, se puede contribuir desde UI, se puede contribuir desde traducciones o documentación. Así que estamos muy felices de tener este proyecto de traducción a español. Segundo punto es que la representación importa. Yo me siento muy a gusto cuando veo que una comunidad tiene gente latinoamericana en ella, porque pues siento más seguridad de hacer unas preguntas en español, en mi lenguaje, pues es mi lenguaje natal de español. Así que pues yo creo que la representación importa en el sentido de que aquí hay personas que por el simple hecho de que una tecnología tenga una traducción al español, quiere decir que hay una comunidad de hablantes de español que está representada en esta comunidad. Así que, bueno, esto es un punto muy importante. Y, bueno, pues también creemos que es una forma de remover los obstáculos que la gente latina o la gente que habla español tiene para empezar a utilizar las tecnologías de Service Mesh. Como decíamos al principio, Service Mesh es una tecnología que es muy nueva, es muy reciente y va cambiando constantemente, tanto de la definición de la tecnología como las tecnologías que hay alrededor de. Entonces, creemos que una barrera de entrada para que seamos early adopters en la comunidad latinoamericana es justamente la barrera del lenguaje. Entonces, entre más esfuerzo metamos en tener lo más pronto posible lista una traducción al español, lo más probable es que más gente de Latinoamérica o de habla hispana o de habla español se anime a contribuir o a entender qué es un service mesh o qué es una tecnología nueva. Entonces, esos son los puntos que le propuse a Lee y lo convencí, ¿no?, de empezar nuestra traducción al español de la documentación de Meshery. Y bueno, estos son los proyectos de la IFI que se pueden traducir. Son básicamente los repositorios, y voy a dar un pequeño overview de qué es cada repositorio. Este repositorio básicamente es la página de la IFI. Si nosotros vamos a IFI.io, este es el repositorio. De hecho, si nosotros vamos a las pull requests, nosotros tenemos automatizado un flujo para los pull requests. Entonces, en cada pull request que tú hagas, se levanta automáticamente una instancia de Netlify de la aplicación y ya puedes ver cómo, ok, cuáles son tus cambios que agregaste, cómo van a impactar en la aplicación, ¿sí? Entonces, está muy cool porque automáticamente, pues, no te revisamos que cumples con el DKO o que no rompas nada, ¿verdad? Entonces, y aparte puedes ver automáticamente tus cambios. Bueno, este es como que el repositorio, perdón, de Layer 5. Ese es un... Layer 5, pues, tiene diferentes secciones. Desde, o sea, qué es la compañía, qué es un service mesh, etcétera. Tiene diferentes recursos, como la comparación de service mesh. El landscape, en total, se puede traducir todo esto al español. Todo el contenido que está aquí en inglés se puede traducir al español. Aquí teníamos una funcionalidad ya que hacía la traducción, pero esa traducción es automática. Entonces, sí hay unas cosas que no se traducen bien. Por ejemplo, te traduce cosas que no debería traducir.
Por ejemplo, arriba te traducía el Service Mesh concepto como tal, lo traducía al español, y pues sabemos nosotros que eso no se traduce. Entonces, por más automático que queremos hacer las cosas, a veces necesitamos como de ese, por ejemplo, libros de malla de servicio. Aquí es traducción de Service Mesh como malla de servicio, y pues no es tan chido, ¿verdad? Y bueno, ese es un proyecto que podemos empezar a colaborar, a contribuir para la traducción. El otro es Meshery tal cual. Meshery, pues, este hospeda este sitio web, básicamente ese sitio web de la herramienta de Meshery que acabamos de ver, que te voy a explicar Lee cómo funciona. Aquí la idea es tanto traducir la página como traducir la documentación. Eso es lo que vamos a hacer hoy, traducir la documentación justamente, para que podamos tener como que una opción de cada parte que veamos, tener como que su docs diagonal es, y ya puedas entrar como que a la página traducir. ¿Sale? De igual forma, el smp-spec.io. Y no hablo mucho de esto, no hablo de esto en la presentación, pero es un proyecto que tenemos en la comunidad Layer 5, que básicamente es un estándar para medir el performance de los service mesh. Así que de tal forma que ese estándar sirva para evaluar de forma independiente del vendor agnóstico, independiente del proveedor de service mesh, pues que también se comporta una tecnología en tu infraestructura. Entonces, ese también se puede traducir. De igual forma, el repositorio está open source en GitHub. ¿Sí? Y finalmente, Layer 5, el proyecto Layer5-NG es un esfuerzo que se está haciendo para pasar el proyecto. Bueno, este Layer5-NG es un proyecto que básicamente estamos tratando de pasar el blog de Layer 5 o el sitio web de Layer 5 a Gatsby. Gatsby, para quienes no sepan, es una tecnología que te permite, Gatsby te permite consumir sitio estático y usar React para entregarte sitios estáticos de forma dinámica. En el branch de Layer 5 NG, ahí podemos ver lo que se lleva. Y básicamente esto consiste en rediseño de la página y rediseño de la arquitectura de los componentes. Entonces, si ustedes están interesados también en contribuir o en aprender de Gatsby, pues Layer 5 es una excelente comunidad para aprender esas tecnologías. Esos son los pasos para contribuir. Ahorita vamos a ir poco a poco por cada uno de los pasos. Antes igual voy a dar como que un overview general de la presentación. Y este es como que un repositorio, un overview de los repositorios que tenemos en Layer 5. Echar un ojo, básicamente aquí decimos todos los repositorios que tenemos. Por si ustedes dicen, ay, oye, yo me quiero clavar en otras cosas. Bueno, aquí hay bastantes cosas para clavarse. Aquí tenemos como que los repositorios y las tecnologías que tiene cada uno. Por ejemplo, los frontend projects son los que acabo de mencionar de cómo los podemos traducir. Y aparte, el UI que estaban viendo en la aplicación que instalaron de Meshery, pues está hecho en React, en Next y Billboard.js. Así que pueden aportar como que a un UI específico en vez de la documentación. Backend project es Meshery, Mesh Monkey y Mesh Sync. Que Meshing es como una forma de hacer service discovery automáticamente de los servers que van creando, de los service mesh que van creándose de forma dinámica. Y bueno, como decía, como veíamos en el ejemplo anterior con Lee, Meshing se conecta a Istio, se conecta a Linkerd, se conecta a NSM, se conecta a Uptrain, y cada digamos, conector tiene su repositorio. Aquí está el adapter de Meshery Istio, aquí está el adapter de Consul. Aquí está el adapter de Kuma. Por ejemplo, decía que había uno nuevo que es el de Nginx. Entonces, tarde que temprano vamos a tener que agregar ese adapter a esta parte y pues es ayuda que necesitamos, ¿no? Cada proyecto está en su lenguaje. Aquí la mayoría están en Go, pero creo que hay uno que otro que está en Rust. No estoy seguro. También tenemos unas cosas en WebAssembly. Y ya básicamente es como un recorrido de los repositorios que tenemos por si quieren empezar a contribuir. Y bueno, aquí hay unos recursos interesantes que los pueden ver después de la presentación.
Y bueno, pues nosotros tenemos como que una serie de meetings cada semana. Entonces, si quieren unirse también, hay un Layer 5 Community Meeting que es todos los viernes. La reunión de sitios web para hablar de sitios web también. Y cada sesión se queda grabada, así que las pueden ver por YouTube. Y finalmente, en este mes de octubre estamos participando en Hacktober Fest. Así que cada contribución, o sea, los repositorios de Layer 5 son participantes de Hacktober Fest. Si se fijan, pueden filtrar por etiqueta de Hacktober Fest y ver todos los issues que son válidos para sus contribuciones y para que cuenten en Hacktober Fest. Así que durante todo el mes vamos a estar muy activos, recibiendo sus pull requests. Y constantemente estamos como que en diferentes programas. Layer 5. Si vamos a layer5.io, vamos a ver los programas en los que hemos estado participando. El Hacktober Fest, el de la sesión de documentación de Google, Summer of Code de Google, Community Bridge. Básicamente, el verano de código de Google es pues, un verano en el que gente que está estudiando se puede registrar y nosotros le damos como que mentoría para contribuir a proyectos open source. Y la temporada de Google Docs básicamente es enseñar a la gente cómo escribir documentación. Entonces, bueno, si se fijan, estamos siempre tratando de buscar nuevas personas que contribuyan al proyecto. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es contribuir a la documentación de Meshery. Ustedes ya tienen instalado Meshery, pero no tienen instalado el código fuente, instalaron la parte binaria. Para tener, ojo, para poder correr este tutorial, tienen que tener instalada una versión de Ruby en su ordenador. Sí, entonces, Ruby. Y básicamente, pues es el enlace de cómo instalar Ruby en cada computadora. Por aquí hay un compañero que se llama Ameya. Bueno, Ameya nos estaba ayudando con la parte de Windows, pero si tienen problemas de Windows, por aquí nos podemos apoyar a ver si podemos ayudarles en algo para instalar Ruby en Windows. Para el resto de los sistemas operativos no es tan complicado instalar Ruby, así que lo podemos seguir esa documentación para ver cómo instalar Ruby en sus computadoras. Si se fijan, yo tengo instalado una versión de Ruby, la 2.7.1, es la que recomiendan instalar para que pueda correr bien su proyecto de la documentación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al repositorio de Meshery. Lo voy a compartir ahorita el repositorio de Meshery. Aquí se los comparto. El repositorio de Meshery está aquí. Y ya que están en este repositorio, van a buscar la opción que dice fork. ¿Sí? Yo ya hice fork de Meshery en mi cuenta personal, así que lo que voy a hacer es darle fork en una cuenta de comunidad que tengo. Entonces voy a darle fork aquí en CodeCrafters y se fijan al hacer fork, el proyecto pasa de la cuenta de Layer 5 a tu cuenta. ¿Sí? Y esto lo que te permite es que tú puedas clonar este repositorio y subir cambios a dos branches sobre los cuales no tienes permiso por defecto en Layer 5. ¿Sí? Entonces, lo siguiente es copian aquí el código para clonar, ya sea por SSH o por HTTPS, no importa, lo copian y lo que van a hacer es clonarlo. Voy a hacer una carpeta diferente porque ya tenía instalada otra carpeta que se llama Layer 5. Creamos una carpeta que se llama Layer 5 Workshop. Nos movemos a ella. Y ahí corremos el comando de git clone. Y ya se empieza a clonar.
Esto lo que hace es, nos está copiando el proyecto de Meshery, o sea, el código fuente de Meshery a nuestra computadora local. Oh, Lee, maybe can you please accept my pull request because I think it will be required in order to the team the assistance to do the translation. Well, The pull request. need to think about this. It's not no. Or No. maybe No, no, they can I'm sorry. That was a bad joke. I was gonna say it's not like Jesus hasn't been in the community for like over a year, contributing and helping. Like, I'm gonna have to really scrutinize his PR. Is what I meant. I just accepted and merged it. So that should have an effect in about 30 seconds to 60 seconds. Like it takes a moment for, oh, wow, you were the 1000th PR. Oh, Yeah. okay. Oh, glorious. So, well, you can, if you already cloned the repository, you should add, sorry, si ustedes ya clonaron el repositorio, ahorita vamos a ver cómo sale para traer esos últimos cambios. Pero ya que se clonó el repositorio, nos vamos a ir a la carpeta de Meshery. Y aquí está el código fuente, ¿sí? Entonces, en este caso, como ahorita se acaba de actualizar el código fuente antes de que yo hiciera el clon, voy a agregar un remoto a mi repositorio. Ahorita el único remoto que tengo es Origin, que es básicamente mi repositorio que yo hice fork. Voy a tener que agregar como remoto este repositorio de Meshery. Y pues lo voy a clonar, le voy a dar git remote add upstream y copio el URL del repositorio. Y si se fijan, si corro otra vez git remote v, vamos a tener todos los repositorios aquí listados. Perdón, todos remotos, ya tenemos upstream. Y lo que voy a hacer primero es git fetch upstream. De esta forma, lo que vamos a hacer es, me voy a traer todos los cambios que hay nuevos en upstream. Y para hacer merge a master, para tener los últimos cambios, voy a darle git merge upstream master. Así se fijan, estos cambios fueron los que yo agregué, o sea, el pull request que Lee me acaba de aceptar. Y es importante que tengan esa estructura para que ustedes agreguen la documentación, ¿sí? Entonces, en este caso, ya que tenemos todo instalado, asegúrense por favor tener Ruby en la versión que les indica. Para eso vamos a movernos a la carpeta de docs. Vamos a darle rvm use. Rvm use 2.7.1. O si usted ya lo tenía instalado solamente esta versión, pues con esa jala. Así que ya ahorita que corro Ruby version, vemos que tengo esa versión instalada o usando esa versión. Y ya que estamos aquí, lo único que hacemos es make docs. Make site. Ya lo que hace el comando de make site es levantar el servidor de Jekyll en el puerto 4000 para que yo lo pueda ver. Así que ya podemos ver la documentación corriendo en nuestra máquina local en esta dirección. Entonces, aquí ya tenemos como toda la documentación de Meshery en inglés. Tenemos la parte de project y tenemos la parte de contribuir. Y ahorita la idea es que al hacer esto, nos aparezca la contribución en español.
Esta página la contribuí hace algunos días, entonces todavía nos queda, como es un proyecto que va empezando, es un buen momento para que ustedes se vayan agregando, ¿sí? Lo que yo recomiendo que empecemos a hacer es escoger una página a contribuir y que vayamos creando un issue en Meshery. Entonces lo que vamos a hacer es ir a Layer 5. Vamos al proyecto de Meshery. Y aquí, a ver qué dice Lee. Lo vamos a spamear de issues. Pero bueno, no importa. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es creamos un nuevo issue, documentación, y ya lo que hacen es translate, vamos a copiar el que yo hice, y van a seleccionar el issue que quieran o la que quieran hacer la traducción. Por ejemplo, aquí Introduction Meshery. Es como el título de la página y lo pueden poner aquí. Translate Introducing Meshery Page to Spanish. Y el current state pues está en inglés. Aquí sí tienen que poner la descripción en inglés, pero pueden copiar solo lo que yo tengo. Y lo que vamos a decir es Meshery.io. Parte de docs, ponemos el overview y aquí ponemos I want y ya igual. No estoy seguro que pueda agregar etiquetas aquí. Le vamos a dar Submit New Issue. Y ya al momento. Aquí al momento de crear el issue, me pueden etiquetar. Hey Chuy. Y aquí es por responder que sí, vayan, sigan, o sea, continúen con la página que quieren traducir. Entonces, ya que tienen el issue creado, el siguiente paso es pues, a empezar con la traducción. O sea, ya que diga si puedes continuar o puedes hacer la traducción, van a irse a la carpeta de Docs y van a copiar la página que quieren traducir. En este caso, esa página está en Pages, en Overview. La van a copiar a Pages. Y lo que van a hacer es, van a abrir Pages, Overview. Y van a empezar la traducción. La traducción básicamente es lo mismo. El permalink solamente va a cambiar, le van a agregar el overview y van a empezar a traducir desde el título, descripción general y pues empiezan aquí a traducir, ¿no? Introducción a Meshery. Que tengan eso, guardan los cambios y pueden ver en su localhost en esta parte es overview. Ya se pudo, ya se hizo la traducción. ¿Sí? Ahorita yo voy a hacer el ejercicio de hacer la traduc una traducción, de hacer un pull request, pero ese pull request no se va a dar mesh porque no has terminado. Entonces
ya que tengan esos cambios, lo agregan a stage, git add pages as overview stage. Y hacen un commit, ¿sí? El guión ese lo que significa es hacer un sign-off de su contribución. Este sign-off lo que están haciendo al hacer esto es dar permiso a que Meshery use sus contribuciones con la licencia que Meshery tiene. ¿Sí? Hay una forma... Hay una documentación para hacer esto. Quizás podemos pasar. Ya que tengan como este proceso terminado, lo que va a hacer es agregar una etiqueta como esta, ¿sí? Y lo hacen agregando el sufijo de guión S, y luego guión M es para un pequeño cambio. Entonces aquí voy a hacer como start translation of measures. Si yo escribo git log, pues aquí se ve mi sign off. Si se fijan aquí, yo la regué porque no hice un nuevo branch. Hice el cambio en master, pero no pasa nada. Puedo subir los cambios a mi origin. Y puedo hacer un pull request de mi origin, o sea, de mi master, al master del IF5. ¿Sí? Para hacer eso, podemos ir aquí a Meshery, a la parte de pull request, escojo uno nuevo. A ver, déjenme ver si... creo que es en el otro. Aquí hago un pull request nuevo. Y lo que estoy diciendo es... quiero agregar cambios de mi repositorio en el branch master. Aquí la idea es de que tengan un match diferente. No se vaya a escapar como a mí. Le quiero agregar cambios al branch de master, al repositorio original de Meshery, ¿sí? Y ya, aquí lo que vamos a hacer es crear el push request, y aquí nada más pones el issue que estás tratando de cerrar o de solucionar, que se van al issue que crearon, copian el número, lo ponen aquí. Y aquí te pregunta si hiciste un sign off de sus commits. Y pues en este caso sí. Así que le dan crear pull request. Y ya que se haga el pull request, se corren una serie de checks. Por ejemplo, el primer check que se corre es que tengas que hayas firmado el commit. Y luego ya se hace build de la aplicación. Se corren test. Y si todos estos checks pasan, ya lo pueden aprobar los responsables. Aquí lo que recomiendo es que me lo asignen a mí. Así yo puedo empezar a revisar sus cambios y aprobárselos. Me pueden asignar a mí y luego ya yo puedo asignar a alguien más de la comunidad del IFI para revisarlo. De igual forma, cualquier issue que quieran contribuir en el IFI, me pueden etiquetar a mí y ya yo lo hago llegar a Lee o al encargado del issue. ¿Sale? Y ya, o sea, esta es la forma muy sencilla de contribuir. En resumen, clonamos el proyecto que hicimos fork, copiamos una página existente al directorio de es, y en el directorio de es empezamos a hacer la traducción, y ya que tengamos la traducción terminada, subimos los cambios a nuestro origen, a nuestro repositorio de GitHub,
y ahí hacemos el pull request. Ya, esta es básicamente la forma más fácil de que empiecen a contribuir a cualquier proyecto open source. Y en este caso lo que vamos a hacer nosotros es, lo que más importa aquí, la chamba que ustedes agregan es hacer la traducción en Markdown. Como es en Markdown, esta estructura la podemos cambiar. Si más adelante nosotros agregamos una funcionalidad para que en cada página se pueda ver la versión en español, su contribución como quiera nos va a ayudar porque esa traducción ya va a estar realizada. O si agregamos un plugin para tener aquí una opción de cambiar la documentación en español, de igual forma las contribuciones que ustedes hagan nos van a servir bastante para que más gente de Latinoamérica o de habla hispana se vaya involucrando justamente en Meshery. Y ya, si alguien quiere tomar, yo voy a cerrar mi pull request para que no meta ruido. Ahorita que termine de pasar los checks, voy a cerrar mi pull request. Pero si alguien quiere tomar este issue que acabo de crear, adelante. Entonces, bienvenido, yo los puedo apoyar en lo que sea. Si tengan alguna duda. Ok, solo hice el make JSON update. Sí, nada más hicimos en la parte de Ruby, ya que instalamos Ruby, que tenemos la Ruby version, nos tenemos que mover al repositorio de docs. Estamos en el repositorio de docs. Y en el repositorio de docs, corremos el comando de make save. Ya que corremos el comando de make save, nos va a correr el sitio de Jekyll en el puerto 4000. Eduardo, ese es el... Ok, perfecto. Nada más faltaba cambiar a la carpeta de docs, se me hace. Ok. Perfecto. Y ya que estén ahí en la carpeta de docs, van a copiar, les digo, un documento que esté en Pages, lo copian a la carpeta de ES y lo empiezan a editar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en Pages hay uno en un subfolder? Por ejemplo, en guías. Digamos que está Meshery CTA. Bueno, lo que hacemos es creamos el directorio en Pages, en ES, de guides. Y ahí copiamos el archivo. Pages, guides, Meshery CTA. Copiamos a Pages, es guides. Y lo que hacemos ahí, en este caso, es abrimos el archivo que acabamos de copiar. Igual básense en mi archivo base, que es mi archivo base ese que está en es. En Project, en Contributes. ¿Sí? Ese proyecto, lo único que hacemos es el permalink. Le agregamos el S. Y... lo traducimos, empezamos la traducción, ¿no? ¿Cómo usar? Si se fijan, ese estaba en guías, en Meshery, y aquí cambiamos el URL a es. Y ya, si se fijan, se hizo la traducción. Y así sucesivamente, con cada guía que empiecen a traducir, pues es el mismo proceso. Y si se fijan, lo que mencionaba de Hacktoberfest, fijan, Lee me acaba de aceptar el pull request.
No sé si vamos a Hacktoberfest. Y el Hacktoberfest es un evento que ya se había explicado en la sesión, pero igual, un recap es, te dan una playera o te dan como premio plantar un árbol si cumples 4 contribuciones durante el mes de octubre. No todos los proyectos participan, pero Layer 5 sí está participando. Entonces, se fijan, aquí mi pull request que hice, ¿sí? Ya está aceptado. Ya me está marcando 3 de 4 pull requests. Entonces, los pull requests que hagan aquí a este proyecto, a la parte de la traducción a español, pues van a contar para Hacktoberfest. Aparte que van a empezar a meterse en la comunidad de Layer 5 y se van a dar cuenta que es una comunidad muy, muy bonita para empezar. Yo tengo un año ya participando en Layer 5 y me ha servido bastante. ¡Ay, perdón! No se ve mi pantalla. No había visto. ¿Tienen alguna duda de lo que acababa de decir? Jesus, just on the off chance that you are sharing your screen, or that you think that you're sharing your screen, you're not. And I don't know if that's intentional or not, but I just pointed out. Yeah, there was nothing. Yeah, I was not seeing the chat. So, sorry. I just want showing the way to contribute to files that was in subfolders. So, I'm going to repeat that. Entonces, para contribuir en archivos que están en subfolders, lo que decía es, hay que crear una ruta similar. Por ejemplo, si aquí estábamos en, si queríamos traducir este archivo que está en la carpeta de guides, tenemos que crear la carpeta de guides primero y luego copiar el archivo, ¿sí? Y ya que lo copiamos, ya lo podemos empezar a traducir. Básicamente eso es lo que estaba diciendo. Y lo otro que estaba diciendo es que las contribuciones que hice o que he hecho este mes a Layer 5, todas me han contado para Hacktoberfest. Y aquí estaba mostrando cómo llevo 3 de 4 contribuciones y 2 de ellas son de Hacktoberfest. Digo, perdón, de Layer 5. Ah, ya finalmente, ¿se fijan? Todos mis checks pasaron. ¿Sí? Y hasta ahí Lee aquí me mencionó, ¿no? Entonces voy a cerrar este issue, este pull request, para ver si alguien quiere tomarlo. Y ya. Ok, ahora si tienen alguna pregunta. I just closed the issue, the pull request, because I am hoping that some member of this workshop can do that pull request instead of me. So, any questions about this last part? Or in general about the, I think that we are going to close, right? Close words. So if you have any questions or comments to Lee or me, okay. So, Lee, final words. Yeah, if I have a few things to tell people, I guess. So I'll say this. Hey, okay. So I think we have a question. Okay. What is the learning curve approximately? What is the learning curve of learning service mesh in time that you think? Oh yeah, I would rephrase the question or make it more specific. Do you mean how long does it take to learn how to operate a service mesh? Or how long does it take to learn how to, like, contribute to one?
To operate, to use service mesh. Yeah. Yeah. It's a good question. I guess I'll try to answer it and give some counsel at the same time. It's actually like a couple of the service meshes are really fast to deploy, and they're relatively, there are many meshes. Some of them are simpler than others. Open service mesh and Linkerd are two of the service meshes that are not as powerful, a little more simple. They are easier to understand and get up and going with. You can, and so they're pretty quick. It's pretty quick. I know that pretty quick means different things. The nice thing about deploying any service mesh is that you don't have to turn on any functionality. You can just deploy it and don't tell it to do anything. You can just deploy Linkerd. It can be sitting there. It can automatically insert sidecar proxies, and you may not have it doing anything. It will just be watching the traffic. So in that respect, it's kind of nice to start like that, because you don't necessarily have to understand what it's doing other than the fact that it's just present. At the point by which you start to enable features, I would, if I were you, and this, by the way, is in the book that I sent a link to, that free short book, the guidance that it offers, I think it should, the new version that's coming out in 2 weeks, the guidance that it offers for sure is to enable the observability, the metrics, logs, and traces, to start there, because that's read only features. Those features don't shift traffic or encrypt traffic, create a new certificate, assign an identity. Those features about observability and monitoring, they're non-invasive. They're just generating telemetry about, it's kind of like if you've ever run an Nginx web server or an Apache web server or IIS web server, and you go look at the web server logs and you see, oh, this IP address ran an HTTP GET at this URL. Like those are the same kind of logs that you would get out of a service mesh. You'll get a lot more metrics and distributed traces out of a mesh as well. So I guess what I'm saying is, like, if you want to get up and going fast, I would choose a lesser in capability mesh, Nginx service mesh, Linkerd, open service mesh, and Kuma, all four of those kind of fall into the like easier to understand, smaller, simpler mesh bucket. And then after you turn them on, of the features that you start to enable, I would start with the metrics and the logs, the traces, because you're not messing with anything. You're not mutating anything. You're just generating additional insight. After you become comfortable there, step over to like load balancing, or like there's a whole long list of things that you can step into, but that would be. Okay, I'm going to try to translate. The last part was the more important, the most like summary of. Yeah, totally. Isaac, la respuesta que dio Lee es básicamente echar a andar un service mesh no es tan complicado, o sea, es como levantar un servidor web como Nginx, o sea, lo instalas e incluso hay algunos como Linkerd, creo que mencionó, que te van a permitir automáticamente descubrir servicios o descubrir service meshes, ¿verdad? Entonces, no es tan complicado de esa parte. Lo que se vuelve un poco más complicado es la parte de configuración. Ahí sí, pues ya depende mucho de tus necesidades. Lo que te recomiendo Lee hacer es buscar una opción de Service Mesh que no tenga tantas opciones. Por ejemplo, mencionaba Kuma, mencionaba el Open Service Mesh y mencionaba el nuevo de Nginx, porque esos tienen, creo que decía que nada más estaba de
de traffic, el control de tráfico y login, you know, y tracing, creo. Entonces, entre menos funcionalidades tengan, menos tiempo vas a dedicarle a aprenderlo. Todo, ¿verdad? Entonces, o sea, dependiendo de tus necesidades y de tus capacidades, es lo que va a hacer la curva de aprendizaje. Pero para empezar a usarlos, no te lleva mucho tiempo. Perfecto. Okay, go ahead, Gilly. Say it again, Jesus. Ah, you can continue. I think that the last things that I was going to say is that if you're still on this call at this hour after, like, you know, 2.5 hours of listening to me and to Jesus, then my hunch is that A, you're generally kind of interested in cloud native technologies. Some of you are very clearly already hip deep into Docker, hip deep into Kubernetes. Awesome. Some of you have already touched service meshes before coming here. Awesome. Some of you hadn't touched Docker yet. That's fine. Like what I wanted to do is say, if you're still on this call, to me that says that you're interested in the tech, some aspect of it, maybe in doing DevOps things, maybe in doing coding things, software engineering things. And what I was going to encourage you to do is join the Layer 5 Slack. It's a good Slack for whether you're even into the tech or not. If you're looking to, it's a community built of people who are trying to pay it forward with others, a community of people who are trying to build themselves up, to learn something, to be in an encouraging environment. Yeah, we focus on service meshes, but that means that we cover a lot of technologies, a lot of languages. If you do spend time in the community, you should get more out of your time than you're giving. And if you aren't, then I would encourage you, then I will help you find something else to do, or, you know, find something else to do so that you're getting a lot back out, or I'll help you leave, or one of the mesh mates will. There are others in the community that have, whose lives have been changed. And I know that that sounds kind of silly. It in fact isn't at all. Many people's stars have been changed. They have new careers. They've been significantly advanced beyond what they would have imagined. A bunch of them have either joined me on stage, or some of their names are in books now. Some of them are delivering training on O'Reilly. Some of them have just submitted the 1000th PR, like Jesus just did. Meshery is on its way into the CNCF. It'll soon be a CNCF project. It's not just Meshery, but there's many other projects at Layer 5. Another one will be in the CNCF soon. Service Mesh Performance. Service Mesh Performance, SMP. One of the hats that I wear, I said, someone mentioned Podman before, and I said, for a bunch of reasons, like, I like Docker. It doesn't mean that we don't like Podman, but I was saying, I wear a hat as a Docker captain. I wear a hat as a cloud native ambassador for the CNCF. I also chair the CNCF's special interest group for networking and traffic, which means Linkerd, Core DNS, NATS, service mesh interface, Kuma, anything that's networking related falls into that group. And so we're a home base, something of an internal special interest group that governs those projects. So I expect Meshery and SMP to come through there. The point of saying that is that there are all kinds of opportunity for people to uplift themselves and be associated with, well, something that I consider is interesting, exciting, fast moving. So all I wanted to say is, if you're still on this call after this many hours, then I would encourage you to take the next step and go, that you're not gonna find a more warm and friendly open source community. There's a lot of them out there that are, there's a whole hell of a lot of them out there that are not. If your goal is to be working in the Kubernetes community,
working on upstream Kubernetes or maybe upstream Istio or something like that, this is a good place to learn how to do it and then move on to those communities. Those are pretty fast paced and expect quite a bit. I'm happy to help you get you there. As a matter of fact, I would really, really like for you to get there. Meshery manages Istio. It manages Kubernetes. It manages Kuma. It manages, well, 8 different service meshes today. Tomorrow, we're probably releasing a 9th one, the Nginx service mesh. There'll probably be an adapter out tomorrow. It takes contributors like you to actually keep pace and do those things. So I just wanted to make a call to say, if you're looking for an excuse and you're looking for a place to go learn something and make an impact, this is as good a place as any. But other than that, hey, that was just my call to I think do yourself a favor is mostly what I'm saying. But then other than that, if in general about the specifics and the technicals in the workshop, if people have questions and things, I'm in too many Slacks as is. Feel free to hit me up on LinkedIn or Twitter or join the Layer 5 Slack and I'll be there. I'll try to hang around the CCOSS Slack for some time. The nice thing is that Jesus is a living example of exactly what happened last year. Jesus got hooked, came over. He's been making waves for a while now. And now Jesus is over here teaching others and training others. And I didn't do much, man. I mean, Jesus did it for himself. But the community gave him an excuse to do it, gave him a place to do it. So, and Jesus already knows this, that I have much higher expectations of him than what we've accomplished thus far. So I'm excited about what's about to happen. So, yeah. Yeah, I ensure that joining to Layer 5 community will help you a lot in start contributing open source. That is like the main purpose, of course. And if you want to start using cloud native tools like Kubernetes, Docker, etc., I think that Layer 5 is an excellent community to start using those. And if you are more interested in service mesh, definitely Layer 5 is the community, only community that I know that exists that is around the landscape of service mesh. So, and hey, there is a Latin American community here. We can chat in Spanish. So I think it's all. Is there some people from Software Guru? ¿Hay alguien de Software Guru aquí? Sí, aquí estoy yo. Okay. Entonces ya finalizamos ya, ¿verdad? Sí, bueno, igual si quieren pasarse algunos minutos con preguntas que tengas extra, tengan los asistentes, podemos hacerlas todavía. Okay. Lil, let me ask if there are other questions. If there are no questions, we can stop here, okay? ¿Dónde pones el tree de la contribución? ¿A qué te refieres con el tree de la contribución, José Alonso? Perdón, no entendí bien tu pregunta. Mira, yo acabo de liberar. Ah, el pull request. El pull request lo tienes que subir en Layer 5, en Meshery, en el proyecto de Meshery Layer 5. Voy a compartir la pantalla otra vez. Ok. Digamos que
tú copiaste, o sea, tú hiciste fork de Meshery. Entonces, te vas a pull request y aquí puedes hacer la pull request directamente. O sea, aquí lo que haces es seleccionas tu branch, no sé, digamos este, y aquí seleccionas el, bueno, es que aquí no tenemos un branch, pero aquí seleccionas tu branch con los cambios y desde aquí puedes hacer la pull request. ¿Sí? O sea, tienes que hacer desde tu cuenta hacia el de tu repositorio. En mi caso es Jesús Lerma diagonal Meshery, en tu caso es tu nombre de usuario diagonal Meshery, y luego tu branch a layer 5 diagonal Meshery y master. Y ya con eso ya se hace el pull request. ¿Esa era tu pregunta? ¿La respondí bien? ¿O? Ok, perfecto. I don't know if Oscar is it a question for Leo, for me, but I am going to answer that. How do you manage your time with your professional job, personal life, and contributing to Meshery? Yo lo que hago es escojo los issues que puedo contribuir de Meshery. En Layer 5 hay un canal donde están las notificaciones de GitHub o a veces entro a ver los issues que hay levantados y veo cuál puedo contribuir y durante la semana lo hago. O sea, no tienes que estar contribuyendo todos los días. Agarras un issue que puedas contribuir durante la semana, escoges un tiempo para hacerlo y le das. Mi primera contribución que hice fue hacer un transcript de un script de Go de un script, perdón, de Bash a Go. Entonces lo único que hice fue correr ese script y asegurarme que corría bien en mi máquina. Hice el pull request, me dio feedback Lee y ya pues hice mi contribución. Entonces, tomarse el tiempo tiene que ver con que tú tengas agendado unas horas a la semana, no te digo el día, a la semana, de contribuir a proyectos open source. Y lo más doloroso es agarrar la onda. Por eso lo que decía al principio del proyecto de la traducción, la idea es hacerlo muy sencillo para que cualquiera pueda empezar a contribuir con cosas sencillas. Porque si quieres contribuir a un proyecto muy complicado o un issue muy complicado, no vas a poder hacerlo. Entonces trata de escoger issues sencillos y dedica una hora a la semana para, o unas 3 horas o las que tú quieras a la semana a contribuir. Sí, I'm going to answer this also, Lee. ¿Qué problema, qué consejo te doy si vas iniciando el desarrollo de software libre y con qué me recomiendas desarrollar? O sea, yo creo que aprovecha COS, únete a los workshops que son para principiantes. Va a haber uno el jueves que es traducir, o sea, lo que es, si vas empezando en software libre, o si vas empezando a contribuir en software libre, la forma más fácil es con documentación o traducción. O sea, yo tengo mucho tiempo desarrollando software y tengo poco tiempo haciendo software libre y ha sido la mayor parte de esas contribuciones de documentación. Puedes empezar a contribuir con documentación. El proyecto que acabamos de ver cómo contribuir es un ejemplo muy, muy, muy padre para empezar. Si quieres, me puedes seguir buscando en Slack, en el Slack de COS o en el Slack de IF5 y yo te puedo seguir apoyando. Pero si no, otro taller que sé que va a estar muy sencillo es el de traducir de Eloquent JavaScript, la edición 2 al español. Ese va a ser el jueves. Entonces, aprovecha esta comunidad que hay en COS de personas que ya saben cómo contribuir para preguntarles cómo empezar a hacerlo. Y ya, o sea, empieza con cosas sencillas. Y conforme vayas, por ejemplo, si empiezas con Meshery, o sea, trata de traducir la documentación, luego trata de instalar Meshery, luego porque ya que sabes cómo es el flujo de contribución, lo que cambia es el issue. Entonces, escoge issues cada vez más complicados para ir solucionándolos. Y en Layer 5 hay unas personas que se llaman Meshmates, que te ayudan como que a recorrer los repositorios y a empezar a contribuir a Layer 5. Entonces, ese consejo te daré, Giovanni. Creo que ya no hay más. Okay. Sí, Layer 5, Meshmates. I'm going to be a Meshmate soon. I hope. But, yes.
I think there is no more questions. So thank you, Lee. I appreciate a lot your effort and your explanations. Happy to be here. Yeah, it's I think to the question that Hovani had asked, I think, or maybe no, it was Oscar Hernandez. She's like, how the hell do you find time to do this other stuff and hold down a full-time job and maybe be a father as well, or whatever you do? Like, yeah, it's a great passion. I mean, it's a great question. Like, for my part, I want to get ahead from the guy next to me. And I have an inner geek that just needs to be fed with tech. And so I get bored otherwise. But very nice to have you all. Thank you for the questions. Thank you for the, Jesus will make sure that there's a link to the slides, because there's a few more concepts and things maybe you guys want to go through. I'm going to put those into course. And also I just see that few people join into layer 5 in Ozone channel. So I also put on that. Okay. Thank you all. Thank you, Jesus. This is awesome. This has been great. Thank you. Bueno, pues muchas gracias a todos y con eso terminamos el taller y bueno, los invitamos a que mañana se unan a las charlas y por la tarde a otros talleres que tendremos, entonces los invitamos a que conozcan la agenda y pues muchas gracias a Jesús y a Lee que van a estar ahí contestando dudas y preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Perfecto. A todos, buenas noches. Buenas noches.